¿Cómo están? Yo soy Legna y en el video de hoy tengo un haul de ropa de 2 kilos. Entonces vamos a ir sacando poco a poco lo que hay en esta caja. Y pues hace mucho que ya no hacíamos uno de estos, entonces ya hacía falta. Ok, lo primero es esta blusita corset, que realmente no sé bien con qué me la voy a poner. Tal vez con unos jeans, pero miren, es súper bella porque tiene florecitas acá. Me encanta porque a mí los corsets me incomodan mucho, pero me encantan, tengo muchos. Entonces solo me los pongo cuando sé que voy a estar poco tiempo en la calle, porque si no como que me lastiman. Porque tienen las varillas aquí y yo siempre me siento así, entonces me entierra toda la varilla. Luego tenemos un vestido rosita muy precioso. Miren, es rosita súper claritito y es muy, 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 muy bonito. También tenemos un suétercito. Miren, es un suétercito rosa, nada conmigo, pero es bonito. ¿Y la manga? Es muy precioso, miren. Ya, me lo quiero poner. Tienes cara de deprimido. ¿Ah? ¿Ah? Y le haces como perrito. Elian está haciendo cosas de adulto. Se pausó la... Luego tenemos estos shortalones. Son unos shortalones. Miren, así como que shorts, pero tienen así como de pantalón. Entonces yo los acabo de... Me pegué con la etiqueta. Mi ojo. Bueno, los acabo de bautizar como los shortalones. También tenemos un conjuntito de falda con blusita. Esta falda no sé si la recuerden, porque de hecho yo la tengo en blanca, pero la pedí ahora en azulita. Ah, Bri me está preguntando que cómo van. ¿Cómo van qué? Las uñas. Les iba a gritar por ahí. ¡Todavía no! ¿Abriste aquí? Está en su cuarto, pero no sé si me escucha. Espero que me haya escuchado porque no puedo contestarle su mensaje porque estamos grabando. Pero bueno, es... Ah, pues sí, ponle, dísele que todavía no tengo... ¿qué? La falda. Es esta falda que yo tengo en blanco, pero ahora sí pedí el conjunto completo con la blusita. Y es que el color me parece bien bonito, miren. ¿Y saben qué está padre esto? Que es un material de mezclilla, como si fuera de mezclilla. Luego, yo no sé por qué pedí esto. De verdad, no sé por qué lo hice. No sé para qué lo voy a usar. Pero yo lo vi en la página y me volví loca y lo pedí. O sea, me voy a tener que poner de pie para que puedan ver qué forma tiene. Es que es una falda que es corta de enfrente y larga de atrás, como... ¿Para qué salías esto de aquí? No la usaría. ¿Para nada? No sé, para un video. Sí, dice para el link que para... ¿Qué? Dice el link que para un video la use. O sea, igual y para un maquillaje podría ser. O sea, no sé exactamente. Ni siquiera sé de qué es. O sea, porque mi mamá dijo que era como de novia, pero pues es azul, entonces no importa, es muy hermoso. Vean esta chamarra y díganme si no es la cosa más cool del mundo. Vean esto, aunque... Ah, ya sé con qué me lo puedo poner, como con una falda de mezclilla así. Me siento súper en los 90. Lo siento que estoy en Mean Girls con esto. Está muy, muy, muy preciosa. Ya me la quiero poner, no me la puedo decir. Luego pedí esta, que es un conjunto. Está muy bonito, este sí lo tenía muy planeado como para un maquillaje. O para un festival. Uy, no sé, para algo estaría bien. El problema de esto es como que el top, no sé cómo. Como que no me atrevería a salir con él a la calle, creo. No sé, creo que no. O sea, igual y como para grabar y así. Sí, pero para salir, creo que no. Es esta falda con mariposas que viene con la parte de abajo. Que la verdad, esto sí creo que no me la pondría, porque me pondría la falda con unos shorts. Pero aún así, no podemos negar que son preciosos. Tienen mariposas, son muy hermosos. Y esta es la parte de arriba, que es como un bralette, que también tiene mariposas y también es muy precioso. Lo pongo hacia acá para que se vea como contra lo blanco, se vea contraste. Luego miren, pedí un chunconcito, pero es gato. Es un chunconcito de gato, no. Y pues aquí tiene para que guardes las cosas. No le cabe mucho, pero tiene ahí como para que guardes cosas. Pero después de eso, ya te la cuelgas y vámonos. Es muy precioso este chunconcito gato. ¿Ya viste mi chunconcito gato?
No mames. Sí, es muy hermoso. Aparte, trae paliacate y se le quita y así. Entonces como que lo puedes como, puedes tunear así como a tu estilo. Luego, yo no recuerdo haber pedido estos pantalones, pero seguramente se los pedí porque aquí están. Son unos pantalones de piel, bueno, no es piel real obviamente. Son pantalones sintéticos, negros, así pegaditos, pero luego son acampanados. Solo que, y están abiertos aquí de la pierna. Solo que yo soy muy enana, así que siento que la parte cool, que es lo de la pierna, se lo voy a tener que cortar porque enana. Pero aún así son lindos. Esta vez pedí muchas medias. Van a ir saliendo poco a poco. Pedí unas medias de que basiquitas moradas. Pedí igual medias moradas, pero como con el espacio más abierto. Y pedí rosa claritas. Y debe de haber más medias por ahí porque pedí más. Pedí unas que tienen como unos seguritos, pero yo creo que ahorita sale. También pedí un collar que dice Ángel, porque mi nombre al revés es Ángel. Entonces todo lo que dice Ángel a mí me pone mal y yo lo pido. Está bien enredado, espérenme. ¡Listo! Miren, lo voy a acercar para que lo vean. Dice Ángel. También, no sé si recuerdan que yo pedí una pijama la otra vez como tie-dye de short que tenía aquí para como este huequito de aquí. Pues me acomodé demasiado, así que pedí otra. Pero ahora la pedí de nubecitas. La verdad es que es demasiado cómoda y es muy bonita. Entonces sí, me gustó demasiado y por eso la pedí ahora en nubecitas. Luego tenemos esta playerita, que es de que una playerita básica. Tiene una estrellita aquí y tiene en las mangas, en las manguitas tiene tres estrellitas. Soltecita, está muy, muy, muy cool. También pedí estas calcetas. La otra calceta no sé dónde está. Pero bueno, les voy a enseñar solo una, no importa. Son estas calcetas. Pero me acabo de dar cuenta que son demasiado largas y mi pierna no es tan larga. O sea, están hechas para alguien muy alta y yo no soy tan alta. No, yo necesito que el resorte esté como en esta parte. Pero bueno, son calcetas de persona alta que combinan con la falda. Miren, combinan con esta faldita. Está súper bonita. Es el conjunto. No sé cómo voy a arreglar esas calcetas, pero sí les voy a tener que arreglar. Miren, esta aquí sí están las dos calcetas. Tienen un moñito, pero igual es la misma dinámica. Son calcetas súper altas, como con calaveritas. Ah, problemas de ser una persona pequeña. Luego aquí tenemos una playera. Esas playeras super oversized que me encantan, que dice Pink is Funk y tiene sus cadenitas. También pedí esto para la cabeza, que es como una diadema. Vamos a abrirla. Me tardo mucho abriendo las cosas. De hecho, por eso esta vez la saqué de la bolsa y aún así me tardo un montón. Pero miren, no sé cómo lo pueden ver, que será más. Ah, hacia allá. Esta creo que sí la voy a volver a guardar en su bolsita para que no se haga fea. También tenemos otras calcetas blancas, pero dicen Andy. Pero no sé por qué dicen Andy. De verdad, no entiendo. Y tienen calaveritas. Ah, ese que es la... Sí, tendría sentido, pero ¿por qué dicen Andy? ¿Por qué me mandaron las calcetas de Andy? Pero bueno, son estas calcetas. Ah, dice Andy Eat Shit. Pero tú no entiendo. O sea, bueno. Ok, siguiente. Pedí un collar de... puntas. De puntas. Les voy a contar esta pequeña anécdota ya que está ella aquí. Pues háganme cuenta que Malin tenía un collar muy cool de puntas, como este que tiene puntas. Y entonces, Elian le escribió como, oye, ¿dónde compraste tu collar de puntas? Pero al autocorrector le pareció una gran idea cambiarlo por la palabra... pu... sin la N, tas, ¿saben? O sea, por esa palabra. Entonces, Malin así como de, what the fuck, ¿por qué Elian me dice esto? Y ya Elian le pone, no, perdón, fue el autocorrector. Pero se quedó como el chiste local. Son los collares de... puntas. Pero vean, está súper, súper, súper cool. Me encanta. Ahora tenemos otra playerita, pero esta tiene un ángel. Les digo que yo todo lo que tiene ángeles me vuelve loca. Es una playerita blanca, pero tiene un angelito. ¡Ah! ¡Ya aparecieron los stickers! Llevaba... ¿Cuánto tiempo los busqué, Elian?
Nada tanto, pero no saben cuánto los busqué. Y aquí están. Es que, velos, velos, Elian. O sea, de verdad. Velos allá, pero es top secret. O sea, te van a encantar. Vas a entender por qué los buscaba. Se los voy a pegar a mi refri aparte. Ahora tenemos esto que no le encuentro forma. ¡Mande! ¿Tocan? ¿Puedes ver quién toca? ¡Ok! Literal, tocan pero así. ¿Sí? Sí, checa. Oh. Bueno, es este vestido verde que tiene un arnés como pues enfrente. Pero bien incluido, o sea, eso está muy cool. Porque ¿saben qué? Yo soy esa persona que nunca se pone accesorios porque se le olvidan. Pero si ya está pegado en el vestido, ¿estás de acuerdo que ya no puedes no ponértelo? ¡Ay, es muy bello! Aparte es verde, es muy lindo. Ahora, se nota que me gustan mucho los calcetines. Pedí estos calcetines de curita, pero vean, dice love arriba y son curitas. También tenemos esta blusita. Es una blusita lila con una florecita. Súper linda. También es como de material de mezclilla. ¿Por qué eres así? ¿Por qué llego tan rápido? Es mi debilidad. Pero no es correcto, te juro que la acabo de pedir. Sí, no es correcto. Está mal. Oye, también yo estoy grabando, todavía no me la puedo comer. Lo voy a sacar de abajo. Sí, huele muy rico. Pero te puedo comer una rebanada, ¿o no? ¿O una mordida? No. Nada, o sea, ¿está haciendo ayuno intermitente? No. ¿Entonces? Eso es masa, pues, lo peor que puedo comer. Pues ahí hay zanahorias. Rayos. Y por último, pero no menos importante, ahora sí están las medias que les dije que tienen seguritos. Las otras no las abrí porque eran medias normales, pero es que estas sí tienen que verlas. Pero eso no son medias, hasta acá son como media calcetín. Pero vean, tienen seguritos atorados, están muy, muy, muy cool. Y por último, estos aretes que tienen algo escrito muy padre, dice not your toy, o sea, no soy tu juguete. Entonces imagínate que te los pones para salir con alguien y tú así de que, ¿saben? Miren, dicen not your toy. Confirmo, solo el papel aquí. Terminamos con todo, no hay nada más. Terminamos con todo, eso fue todo por el video de hoy. Espero que les haya gustado. Recuerden que si quieren que hagamos más hauls de cositas, pues escríbanlo acá abajo. Besito, bye.